Bueno, pues ya estamos aquí en el equipo de las, aquí en el evento de la, del, las finales. Y ahorita están jugando por el tercero y cuarto lugar, en el cual se enfrentan precisamente la familia. La familia se encuentra, está jugando por tercer lugar, tercero y cuarto lugar, en contra del equipo de, en contra del equipo de la Progreso. Oiga, muchachas, ¿cómo van? Ya ven, ¿qué les dije? Oiga, muchachas, un saludo para nuestro amigo, el que los patrocina aquí el torneo. ¡Esa! ¡Ahí te va, Hugo! ¡Un saludo! Ok, gracias. Échale bailecito, déjale bailecito. Esa es la alegría que te di, mi tripa. Ok, gracias, gracias. Ahí está, Hugo. Aquí el ambiente que se vive aquí en la cancha, en esta cancha donde está afectando las finales. Aquí estamos con el equipo de la Progreso. De la Progreso, que están bien amarrados 1-1. Miren, este es un equipo que yo admiro mucho. Es un equipo que admiro mucho porque hay unas niñas bien chiquillas y andan jugando a lo grande. Y este, nos llena de orgullo aquí a los pabellonenses, claro que sí. Ay, muchachas, un saludo para nuestro amigo el que está patrocinando el evento. Hugo, estimado Hugo, te mandan ahí un saludo a los muchachos. Eso es, eso es. Entonces, pero van 1-1, ¿verdad? No, pues están amarraditas. ¡Ey! Hugo, sí. Una porra para Hugo. ¡Hugo, 3-1! Eso es para la tripa. A ver, digan tripa, otro para la tripa. ¡Hugo, 3-1! Dale, Hugo, muchas gracias por tu patrocinio. Eres el patrocinador de este evento, el cual las muchachas están muy... Adrián. Ahí está para el doctor Adrián. También hubo para el doctor Adrián. Eso es todo. Ok. Ok, pues muchas gracias. Síganme en Instagram, en Facebook, Instagram, no tengo, pero. Aquí estamos, Tibu, tú en la cancha de la colonia Plutarco Elías Calles, tripa, y están muy contentas contigo las muchachas. Te mandan ahí unos saludos por patrocinar este tipo de eventos tan importantísimos para el crecimiento primeramente de las mujeres y del fútbol femenil. Muchas gracias, Hugo, las muchachas están muy agradecidas y yo pienso que todos los pabellonenses te agradecen que organicen este tipo de eventos para ver bien el beneficio de nuestro pueblo. Bueno, ándale, pues aquí estamos por el segundo, tercero y cuarto lugar. Ya acabando este, si es por el primero y segundo. Sale, pues, ándale. Ahí nos... Esta niña, qué bien juega esta niña. Julisa, ¿por qué enfrente, Julisa? De nuevo. Mario, atrás.
ya próximamente, ya casi a finalizar este partido. Muy emocionante, miren, aquí está toda la gente entusiasmada. Están aquí, pero esperando el resultado de estos. Vean cómo se pone aquí el fútbol en Pabellón de Arteaga, el fútbol femenil. Y poco a poco va agarrando, entre más va agarrando más fuerza, porque se tiene pensado hacer un torneo nacional donde vengan ya equipos de fuera del estado. Se va a hacer una selección aquí de Pabellón y posiblemente vendrán de fuera del estado, equipos fuera del estado. Pero esto está muy emocionante, van 3-2. Favor progreso. ¿Sale? Bueno, en una entrada fuerte, en el cual los muchachos quedan un poco. Pero bravas, ahí está, miren, ahí está la bravura. Esa es la enjundia, esa es la pasión que los motiva a estas muchachas. Ah, caray, se mareó. Al pasito. A ver, respira. Una jugada fuerte que entraron. Pero ahí está la bravura. Esas son las mujeres pabellonenses, caramba. Sí. Que estuvo fuerte la caída. Un aplauso para ella, muchachos, para ella, que es una gran mujer. Aparte de que se cayó, sigue todavía con ese cariño por el fútbol y quiere seguir jugando. Quizás si le den permiso los acá está haciendo un choque extra. Si la trae poquito faltitos en la red. Bueno, cuando comienza a estar. Árbitro, ¿cuánto falta de tiempo, árbitro? Falta un minuto por correr en el juego. Ah, correcto. Ok. Muchas felicidades, buen arbitraje, Mario. Excelente. Bueno, ahí estamos, es un árbitro de calidad. Excelente. Equipo Progreso. Martita, venga. Martita, muchas felicidades, usted juega muy hermoso. A ver, hágame, vengo a hacer una entrevista. Mija, ¿cuántos años tiene jugando fútbol? Pues ya, desde que nací. ¿Desde que naciste? No, bueno, desde que entré al kinder. ¿Desde que estás en el kinder? Martita, hoy fuiste una de las personas más fundamentales que prácticamente le dio el triunfo al equipo. ¿Cómo te sientes, Martita? No, pues feliz. Orgullosa de ti. ¿Te lastimaste? En esta caída que te diste, estuvo muy, muy, muy fuerte. Martita, muchas felicidades. Usted es uno de los orgullos de Pabellón de Arteaga. Tiene que andar jugando ya en el Necaxa. ¿Sí? Primeramente, un aplauso. Ahí está para Martita. Ahí está Martita y el equipo de aquí de Progreso ganan el tercer lugar. Eso es. Ah, no, una porra para Nauticachibol. Para Nauticachibol.
parejitas, parejitas. ¡Un, dos, tres, la familia! Eso es. ¿Cómo dijo? No, no, ticachibol. Cachibol. ¡Un, dos, tres, cachibol! Eso es. Muchas felicidades, muchachas, muchas felicidades. ¡Martita! ¡Es un orgullo del pueblo! ¡Eso! ¡Es eso! ¡La progreso! ¡A huevo! ¡La progreso! ¡A huevo! Sí, quedó un poco lastimada. Quedó un poquito lastimada. Y en este momento va a calentar, están calentando ya las mujeres el partido final de este torneo homenaje. Para en homenaje en honor al doctor Adrián Morales Domínguez y en honor a Hugo Tapia Trujillo, la tripa. Entonces en estos momentos se va a jugar la final entre estos dos equipos, entre estos dos equipos, que es Panteras, que es este equipo, Panteras aquí de Pabellón de Arteaga, contra el equipo de Cazadoras, que se encuentra en este lado, que uniforme blanco es aquel equipo, el de Cazadoras. Entonces el equipo aquí sale dos lugares, que es el primero y el segundo lugar, así es que esperamos que gane la mejor. Los dos son excelentes equipos, porque según dicen que de equipo Cazadoras se dividió, o sea, este equipo salió, se dividieron, y es la manera como nace el equipo de Panteras. Entonces ellos se conocen perfectamente, saben cómo juegan y puedo decir que casi tienen el mismo nivel. Estas Cazadoras son las campeonas de la temporada pasada y de ahí se dividieron y nace el equipo de Panteras. En Panteras andan elementos también que pertenecieron al equipo aquí de Cazadoras y que son muy buenas para jugar este deporte llamado fútbol, y que ahora se dan también en las mujeres este fenómeno. Miren, ahí están las Panteras, y son Panteras, están en conferencia viendo las estrategias, poniendo la formación del cuadro en base a las credenciales, y pues listas para entrarle a la final. De final se llevan, parece que $2,000 el segundo lugar, $1,500 tercer lugar, $1,000 y el cuarto se lleva $500. O sea que en este torneo todas ganan, todos los cuatro equipos, gracias a Hugo Tapia Trujillo por ser el patrocinador de este evento en apoyo a la promoción, difusión y proyección de este bonito deporte que es el fútbol, que es el deporte que le apasiona y que lo llena de orgullo, porque es un gran pabellonense y porque le preocupan las juventudes, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, pues muchas gracias, Hugo. Aquí está el producto de tu esfuerzo, de tu apoyo, que en estos momentos van a empezar a jugar ya por esta bonita final. Ok, pues que gane la mejor, y aquí estamos aquí listo para empezar con esta. Eso es, mucha suerte, muchachas. ¿Sale? Ok. A ver de qué. Oiga, ¿va a volver a Martita a seguir a jugar de aquí 8 días? ¿O no? No sabría decirle. No, a lo mejor sí. Que se componga. ¡Ánimo, Martita! No es Martita. No, es la compañera delantera de la Martita. Ah, es Yulis. Ayuda, que era Martita. Es la goleadora del torneo. ¿Es la qué? La goleadora del torneo. Es la goleadora del torneo. Yulisa, mire. Martita, por favor, pero no es Martita.
Ella es la goleadora, fíjense, qué buena onda. Pobre Yuli, desde hace rato andaba cojeando, ¿verdad? Sí. Que le llegaron. Sí. Ahí está Martita, ya por allá. Matáirela. Ahí está la Martita, ahí está la Martilla. Esa está. Esa es Martita. Muy bien. Muchas felicidades, ¿verdad? Por haber llegado ahorita a la final. Pero a lo que venimos, venimos a jugar, no a pelear. Por favor, se les invita a jugar sanamente. Es un deporte sano, no son golpes. Yo los invito a jugar. Y suerte la que gane la mejor. ¿Sí? Por favor, para saludarte. Igual por acá, para que esté medio campo, te saluda. ¿Acá vengas por acá? No, acá, Vélez, acá ella. No, ella viene así, Vélez. Mira, ¿qué es que te va a hacer? Ah, oh. La foto. Ok, en estos momentos arranca la final. Y aquí sí que van a salir chispas, pero chispas de fútbol, no de golpes. Excelentes jugadoras. Thank you.
partido se pone súper emocionante de ir perdiendo 2-1, de ir perdiendo 1-0, y están 2-1 a favor, Panteras. Excelente partido de mucha garra, mucha entrega. Las muchachas andan muy prendidas. Los dos equipos. Campeonas de este torneo. Muy bien jugado, los dos equipos muy bien jugados, los dos equipos excelentes jugadoras, excelentes. Las campeonas. Excelente. Bien hecho, chicas. Bien hecho. Primer lugar. Panteras. Bueno, buenas tardes. Hola, Lucas.
Por el... felicitarlas por el esfuerzo que hicieron, de los que nos están apoyando. Se les va a entregar la premiación ahorita al cuarto lugar del equipo La Familia. Espérame, Tibu, espérame, espérame, espérate. No lo sueltes, no lo sueltes. Gracias. Tercer lugar, Progreso. No lo sueltes. Aguanta. Ay, shh, shh. Buenas tardes, porque qué tujado. Bueno, me dijo mi compañero Tripa, porque es Hugo Tapia. Nosotros, él era hijo de corazón y nosotros lo acompañamos como el Inter de pabellón. Y él fue un jugador que quiso fomentar el deporte aquí, desgraciadamente, pues por su país, o lo que sabemos, todos vivimos en México, él se fue a Estados Unidos, sigue fomentando el deporte, y sigue fomentando el deporte porque a pesar de que él no está aquí, su presencia está aquí, porque pues él nos ayudó con lo económico, lo que pudimos hacer. De hecho, yo tenía compromiso ahora, pero a mí me dijo, tú tienes que ir a premiar dos lugares, ¿verdad? Pero para él le vamos a dar las gracias a todos nosotros, todos los que estamos aquí, les pido un fuerte aplauso para él, porque él es el que nos patrocinó a toda la gente de hoy que estamos aquí. Y nomás me tocó dar... Aquí voy diciendo unas cosas, yo nunca he visto fútbol de femenil, pero a lo mejor está mejor que el varonil, porque ustedes se entregan todo entregan en la cancha, ¿verdad? Pero aquí en segundo lugar tenemos para las cazadoras. Si no lo quieren me lo llevo a la casa yo. Espérame. Tenemos a un equipo que yo dije que no hay donde le metan el gol y todo, pero la verdad dije 1-2 a las Panteras. Vamos a dar un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias por Hugo Tapia, aquí estamos con ustedes. Pones el sobre para arriba. Es así. Así. Muchachas, enhorabuena por Hugo Tapia. Aquí estamos. Y ojalá, como en la mañana les dijeron ustedes, ojalá mañana sea para fulana o para fulana su homenaje. Enhorabuena. Estamos con ustedes, Yeah.